tenemos el 11 del Huesca, lo vamos a comentar. Forman, Jovanovic, Miramón, Pulido, Insua, Cheita. Esto es de la peor con diferencia. Vamos con el 11 del Real Madrid, le da continuidad Santiago Solari a su Pita Melero. Encuentro en marcha, tiene el balón Moy Gómez, entregando para Pablo Insua. Táctico que presenta hoy Francisco. Ojo a Karim Benzema, el pase de Gareth Bale, no sale Jovanovic, tarda un mundo. Que se marcha como quiere de Ferreiro, saca el centro, Lucas despeja de aquella manera la defensa del Huesca. Fuera de juego, dice el asistente que no. El Chimi en la línea de fondo, saca el centro, tapona Sergio Ramos, que va a sacar el córner. Ferreiro, primer palo, pelota muerta, remata fuera Cheita. Clarísima la ocasión para el Huesca, prolongación en el primer palo. Llega la pelota a uno de los jugadores más peligrosos, aunque parezca raro, de cara a la portería. Situaciones. Qué buena esta de Llorente para Odriozola. Odriozola en el centro, la busca en el segundo palo. El remate, Gareth Bale, gol, 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 Mr. Gareth. Gol del Real Madrid. La primera va para adentro. El centro desde la derecha, medido de Álvaro Odriozola. Remate excepcional, qué manera de pegarle con la volea, pierna izquierda, fantástico, cruzado Gareth Bale, golazo del galés, qué maravilla de golpeo, Huesca 0, Real Madrid, Gareth Bale 1. Bueno, una jugada de transición muy bien llevada por parte del Real Madrid, como busca Llorente esa profundidad con Odriozola, que acaba llegando a esa zona de... Ha creciendo en la temporada desde que ha llegado Santiago Solari. Y sobre todo, Dani, en ese tipo de acciones, el Real Madrid está saliendo victorioso. Intentaba robar Miramón, pega el pelotazo Sergio Ramos. Muy Gómez, Jovanovic, ahí asume un riesgo. Vamos a ver si la salva Carvajal, que le empuja ligeramente al Cucho Hernández. Luego el Cucho, efecto rebote, acaba llevándose por delante. El área, Ferreiro amaga, centra Ferreiro, el balón muerto Moy. Moy Gómez tira el Chimi, para donde Thibaut Courtois. Era un jugador enorme del Huesca, que bien la sacaron desde atrás. Jugada excepcional del equipo de Francisco, gran ocasión, pero aparece Courtois ante el pelotazo del Chimi Ávila. Qué buena transición de defensa-ataque por parte del Huesca, ¿no? Porque fíjate que la presión del Real Madrid estaba siendo muy buena, pero han salido... Hola, Odriozola va a entrar en el área, Odriozola la busca para el segundo, Odriozola esta vez se pasó de frenada con el pase. A Jorge Miramón no la consigue pisar, pero todavía la mantiene dentro del campo y al menos mantiene la... Recibe el argentino, el Chimi levanta la cabeza, pone el centro, córner, Marcos Llorente. Tipo que siempre lo comentamos, cuando tú en un partido ves que casi todos los duelos, las segundas jugadas pertenecen al mismo... Llegando, Odriozola... Balón para Bale en la frontal, puede buscar el tiro, golpea Bale. Madre mía, qué disparo durísimo de Gareth Bale. Sacó el látigo, sacó el fusil. Jovanovic sacó las manos. Córner para el Real Madrid. Y qué bien lo han hecho, ¿no? Porque Gareth Bale está en la parte abierta, la pierna de la banda derecha. Cómo se ha metido hacia el centro, deja el carril derecho totalmente. La carrera del Cucho Hernández. El Cucho que se va a Odriozola, el Cucho que se quiere ir de Carvajal. Ojo, ojo. Uf. Cartulina para Dani Carvajal. Se marchaba el Cucho Hernández. ¿De qué color? Es tarjeta amarilla. Los jugadores del Huesca piden algo más. Me parece una imagen insólita. Sí, sí. Insólita. ¿Tú te imaginas a Messi poniéndole el peligro, peligro a la contra del Madrid? Gareth Bale para Benzema. Bale está por dentro otra vez. Se equivoca, Karim. Al espacio, en velocidad. Bale en cara. Se va de Miramón. El centro atrás. Qué buena la de Bale. Despeja Pulido. Qué peligro llevaba la jugada del galés. Y además con qué facilidad y con qué superioridad se ha ido en velocidad, ¿no? Ha hecho gesto técnico enseguida, el buen centro. Salida del andaluz, Lucas Vázquez, atacando por la derecha Madrid, centro de Lucas. Qué buena para Karim Benzema, pero para Carvajal se incorpora el lateral del Real Madrid con el exterior Dani Carvajal, buscando a Benzema, despeja a Cheita. Eso pues a medida que van pasando los minutos se va notando. Moy Gómez, ha entrado a la dura sobre el jugador del Huesca, es de Dani Ceballos, que va a recibir cartulina amarilla, segunda del partido. Amonestado Dani Ceballos, como antes lo fue, Dani Cal. Y para Ferreiro, Ferreiro está habilitado, Ferreiro buscando al Cucho Hernández, ha caído el Cucho con Carvajal. Ferreiro le roba a Odriozola en un lugar peligroso. Moy Gómez la quiere devolver para Ferreiro, Llorente nota para Ferreiro, aquí es un futbolista peligroso en el área. Ferreiro, Ferreiro saca el centro, Melero, madre mía, no me creo que haya fallado eso. ¡Qué ocasión para Gonzalo Melero! El cabezazo prácticamente en la línea de gol. Lo tenía todo, todo
de cara para otro centro. Amaga Ferreiro con la derecha, la pone. Carvajal despeja. Francés encarando a Insua. En el área Benzema. Benzema centra, corta Cristian Rivera. Con ese recorte sobre Pulido. Gira Chimi Ávila, tira el Chimi. A las manos de Thibaut Courtois. Tranquilidad al juego. Lógicamente, un jugador como él es importantísimo porque es el pivot. Lucas, aquí hay peligro. Lucas Vázquez llega hasta la frontal. Lucas va a tirar, pega en Echeita. Así que entrega pierna izquierda, control de Pulido. En la frontal el Chimi Ávila, golpea al Chimi, pega Gonzalo Odriozola. Ferreiro en el área, Ferreiro tira. Courtois saca la mano. Corner para el Huesca, que lo está haciendo todo para poner el empate en el marcador. Sí, todo a través de este futbolista, ¿no? Con qué intención, es verdad que le sale centrado, está Courtois bien situado. A su lado a Gareth Bale, que bien se va de Miramón, vaya autopase que ha hecho, saca el centro, muy atento. Y al Cucho Hernández para Pulido, de nuevo el Cucho, el colombiano pone el centro, el balón muy cerrado, se pierde. Entrega Ramos para Bale, Bale en carrera, golpea Bale, para Don Jovanovic, para Don Alexander Jovanovic, tiro duro, cruzado de Gareth Bale. Quiso acabar jugada al galés, que está siendo el hombre del ataque claro del Real Madrid. Sí, todas las jugadas de peligro están llevando su firma, ¿no? Y en este caso, una muy buena anticipación por parte de Sergio Navan. Saca Ferreiro el córner, mate o Bale o Insua. Con esas condiciones, tenga un poquito más el balón. Juega Cristian Rivera. Entrega a la frontal para el Cucho Hernández. El Cucho recorta, el Cucho en el área. Yo creo que es puerta, sí, sí. Buena ayuda defensiva. Isco, el pase buenísimo para Bale. Bale que tiene la sentencia, golpea Bale. Balón a córner. La rozó Alexander Jovanovic. Vaya enfado de Cheita con el portero del Huesca. No te enfades tanto, Xavier, porque os acaba de salir. Es una maravilla. Saque de esquina, la pone Isco. Balón buscando a Rafael Barán. El balón muerto en la frontal. Diozola. Viene Lucas Vázquez a recibir, la pierde Lucas, hoy tampoco es el día de Lucas Vázquez. Valverde, Carvajal, Rivera, qué partidazo está haciendo. Uy, vaya choque entre Carvajal y el Chimi Ávila. ¿Quién ha ido contra quién? Esa es la pregunta, ¿eh? Tiene la sensación de que el colegiado iba a sacarse la tarjeta, al final no la saca, que encima ha sido por lesión. Ojo, cuidado porque llega Ferreiro, Ferreiro que pone el centro, pega en Carvajal, córner. Isco en el lateral de área, centra con la izquierda, el balón atrás para Fede Valverde. Valverde está en el área. Lucas Vázquez se toma un tiempo, Odriozola, el control orientado de Lucas Vázquez, el árbitro no indica nada, metió el pie Pulido. El Huesca con la posesión, Llorente, ahora no es un buen golpeo, la regala. Balón para el equipo ante la necesidad de dar la vuelta a un marcador y también quitar a un jugador que se ha dado una paliza. Gürler a la carrera, Gürler con Marcos Llorente, está en el área el turco, Gürler contra dos. Va a armar el centro el turco, el balón peinado, el Cucho arriba, le cayó la pelota el Cucho Hernández, el colombiano muy cerquita del área chica, golpea sin dejarla caer, pero nadie es capaz de meterla en ese remate, de Cheita no llega, tira Cristian Rivera, la saca Carvajal. Llegará el balón colgado, ahí está la pelota muy cerrada, Courtois ha tenido en el Alcoraz, tremendo final, emocionantísimo, lo celebran los jugadores del Real Madrid, porque saben que han salvado una papeleta que hoy le ha sido complicadísima al equipo de Solari, fíjate la última, Carvajal.